Hola amigas y amigos, hoy les traigo el tutorial de esta linda muñequita. Es una nenita souvenir también de aproximadamente 8 o 9 centímetros de alto. Si, con el pelo capaz que llegamos a 10 centímetros, pero son bien chiquitas, ¿sí? Son bien chiquitas y son muy bonitas y prácticas para hacer para algún cumpleaños, algún encargue que ustedes tengan. Prácticamente ustedes ya con el tutorial anterior que yo realicé, ya van a saber trabajar porque esta es con el punto cero abajo. Abajo el punto cero. Como les digo, es muy fácil. Ahora vamos al paso a paso. Para la carita, ¿qué vamos a hacer? Cara tradicional con nariz atada, ¿sí? Cara tradicional, que ustedes ya saben que la cara tradicional es esta, con nariz atada. O sea que ustedes van a poner una bolita de vellón y van a hacer la nariz atándola. Para los que no sepan, tienen que ir al tutorial número 1, que es el portachuletas, para aprender cómo se hace la cara tradicional con nariz atada. Pero esta, ¿cuál es la diferencia? Va a llevar el punto cero este, hacia abajo, como si llevara un cuellito que se mete por el punto cero, abajo el punto cero. Si miran el tutorial anterior a este, donde yo hago un conejito, ahí van a ver un poco con más detalles cómo hacer con el punto cero hacia abajo. La diferencia acá, ¿cuál va a ser? Que antes de cerrar el punto cero, van a meter una bolita de vellón. Sí, acá a esta altura la van a atar como vienen haciendo y van a formar recién la carita. Esta también lo que no tiene es pestañas. A esta no le hice directamente pestañas para variar. Y aparte, cuando ustedes hacen souvenirs, mientras menos detalles pequeños tenga el souvenir, más práctico va a ser para ustedes hacerlo. Pues los muñecos pequeños son los más trabajosos, ¿sí? Por ahí el costo del muñeco no está tanto en el material que lleva, en los pequeños estamos hablando, sino en lo trabajoso que son. Mientras más chiquitos, más trabajos dan. Entonces ya tenemos lista nuestra carita. Como les digo, vean el tutorial anterior del conejo para que se sacan las dudas de cómo se hace la carita con el punto cero abajo. Entonces le ponemos la nariz, la atamos, formamos nuestra carita y ya tenemos lista nuestra carita, ¿sí? Al tener lista sería esta la carita. ¿Ven? Acá está, con el punto cero abajo, chicas. El punto cero abajo. Por favor, vean el tutorial anterior. La diferencia con el tutorial anterior, les explico por las dudas, va a ser que no lleva hocico porque no es un conejo, es una persona. Entonces va a llevar nariz, ¿sí? Lleva la nariz y esta no va a llevar pestañas. Entonces ya tenemos nuestra carita. Ahora vamos a hacer el cuerpito. El cuerpo es también muy fácil. Va a ser un círculo de 15 centímetros, el cual vamos a cortar en tela y le vamos a dejar margen de costura. Lo vamos a ruchar, vamos a formar nuestro círculo y vamos a pegar ahí nuestra cabecita. Pero antes de pegar la cabeza, vamos a ver los detalles de esta. Esta muñeca por bracitos va a llevar una soga. Esta soga va a tener 12 centímetros de largo, la cual voy a anudar con un nudito al medio, que no ajusto fuerte, lo dejo un poquito flojo. Y esta parte va a ir con pegadita acá. ¿Ven? Vamos a poner un poco de silicona y vamos a pegar ahí las manitos que caigan hacia adelante. Después de pegar las manitos, ponemos más silicona todo alrededor y pegamos la carita. Siempre fíjense, chicos, de que no quede al descubierto el agujerito, ¿sí? De costura, porque queda feo. Siempre tapamos bien ese agujerito con nuestra cara. Una vez entonces que ya está puesta las manitos, pegamos la cabecita. Sí, algo les quiero decir antes de pegar la cabecita para que se vea más prolija, me olvidé decirles que hay que pegar el pelito. ¿Cómo hacemos el pelito?
Agarramos un cartón de unos 10 centímetros de alto y vamos a enroscar ahí, enrollar alrededor la lana. Según la lana elegida, yo por ejemplo usé acá un corderito. Esta lana se llama corderito. Entonces tiene un grosor medio y es como enruladita y queda muy bonita en los muñecos. Entonces supongamos va a quedar así, ¿sí? La enrollada todo alrededor. Damos bastantes vueltas. Ustedes ya van a ir calculando según la lana que utilicen y el tamaño de la muñequita, la cantidad de vueltas, ¿sí? Traten de que no sean pocas, porque si no se va a ver como peladita. La cantidad necesaria ya las van a ir aprendiendo ustedes según la lana. Entonces saco la lana, va a quedar así. ¿Qué voy a hacer? Voy a atar arriba y voy a cortar la parte de abajo. ¿Ven? Eso es con atar arriba la peluquita. Entonces me va a quedar así. ¿Ven? Entonces, ¿qué voy a hacer? La parte del nudo de la muñeca para este tipo de peinado. La parte del nudo la voy a pegar en donde sería la nuca de mi muñeca. ¿Ven? Atrás en la nuca. Y con paciencia primero lo voy a probar y voy a ir ubicándola hacia arriba para atarla ahí arriba. ¿Ven? Más o menos la ubico, voy viendo, flojita esta parte y la ato arriba. Acá yo tengo una atadita, ¿ven? Está atada arriba y tiene la formita de la parte de atrás de la cabecita. Entonces le hice un nudito. Ustedes a esta altura la van a dejar según como les guste, si más larguito o más corta, y van a poner entonces silicona todo alrededor acá y la van a ubicar así, ¿ven? Y va a quedar así la carita. Acá el nudo, acuérdense, va a ir atrás y después, una vez que pegan las manitos primero, recién le ponen la cabecita, que ya va a tener la peluca pegada y va a quedar así, ¿sí? Con la peluquita pegada. Si ustedes quieren, le pueden agregar una cintita o lo que quieran agregarle, que le agregue algún detalle bonito. Acá, por ejemplo, yo le puse una florcita en lentejuela, que son también muy económicas y queda bonito. Por los pies, ¿yo qué hice? Ustedes pueden hacer, como también les enseñé en el tutorial anterior, pueden hacer cortar la formita en paño lencio polar, o pueden hacer como yo, que con un pedacito de porcelana fría hice, primero hacen una pelotita, después le dan una forma de lágrima y la apretan un poco y van formando el piecito, ¿ven? Como si fuera un piecito. Pero ustedes hacen con lo que quieran, de la forma que quieran. Yo, porque siempre tengo restos de masa de porcelana fría, entonces ahí aprovecho y lo uso, y es muy, muy fácil de hacer, se seca rápido y quedan bonitos. Pero ustedes también pueden usar, como les digo, el paño lenci, o pueden hacer pelotitas también, círculos, los cierran al estilo de este, pero chiquitos, y los pegan de colores. Ya depende de ustedes, pero como consejo, les vuelvo a repetir, traten de no hacerle muchos detalles, que les va a llevar mucho tiempo, hacer muñecos chiquitos es muy trabajoso. Entonces traten de hacer cosas que queden bonitas pero sencillas. Bueno, chicas, lo último que tienen que ponerle es colorete, que yo me olvidé de ponerle a esta, pero ustedes siempre le ponen o colorete o le hacen pincel seco en los cachetes. Bueno, chicas y chicos, espero que les haya gustado. Por favor, comenten sus dudas, o coméntenme si les gustó, o si les gustaría, o algo que les gustaría que les enseñe. Así de a poco, a medida que vayan soltando la mano, yo también voy a ir aumentando la dificultad de los tutoriales. Por ahora vamos a hacer cosas más fáciles. Bueno, les dejo un beso y espero que visiten mi página de internet, que se llama guardilladeilusiones.blogspot.com, para los que quieran.